¿Qué tal? Bienvenidos. Hola. Bueno, lo prometido es deuda. Gracias a Roma y a la Jackie, va, que lo hizo. ¡Qué grande! ¿Sí? Por primera vez voy a probar un pastel que hace la Jackie. Yo ya lo probé. Yo no, primera yo vez no. También. Ay, vamos a probar. Se ve bueno. No sé. Ahí ves, ¿cómo se llama su? Mira, se mira que bueno, está rico. Este pastel es porque está cumpliendo años en la Griselda. Brisel. La mamá de apá. Griselda. Hemos vivido engañados. Vilmente engañados. Griselda. Yo creía que era Griselda. Nosotros sí le decíamos, pero un día ella nos dijo que su nombre de verdad es Griselda. Entremos. Griselda. Griselda. Entremos. Griselda. Vamos pues, y no está. ¿Bien? Dime una vez, ya Jucho nos dijo los años. ¿Cuánto? 22 años, igual que yo. Ah, sí, la Griselda tiene la misma edad que la Daire. Sí, 22 años. ¡Griselda! Está joven. ¿Qué la mira más chiquita? De no, tamaño, yo sí. Creía que era más grande. Pero sí. Va al aire y sin hijos, ya con dos hijos. Lo que pasa que mira pues, ella como es pequeña de estatura, sí, y la Daire es más alta. Por eso, sé, ella dijo que tenía 19 o menos cuando estaba embarazada de este nene. Ajá. Ah, sí, porque nosotros la fuimos a grabar. Tenía 19 años. Sí, bien. Feliz cumpleaños, Griselda. Hola, buenos días allá a todos. Dime. Ajá, y que Dios los bendiga por esta visita. Mira lo que le envió Roma. Dáselo. Lo prometido es deuda. Va a lavar las manos, dice. Vaya. Pero póngalo. Lo vas a poner aquí. Voy a lavar las manos. Siempre le digo las bendiciones porque si no se le van a ir. Sí, porque acuérdense que ya olor a tierra ya no ha olido. ¿A que sí dice ella cuando? Oiga, Griselda. No, no, sí dice ella, Bajucho. Ajá. Ajá. Y es que cuando viene una bendición, dice que ella antes de que venga, dice que huele a olor a tierra. Olor a tierra. Cuando, es como cuando no ha llovido y llueve, va. Poquitas lombrices tenemos. Ese, bro. Ahí sí, ahora sí. Ahorita sí. Ahí se le va. Le hizo caso a la Jackie. Dice allá. Yo no la entendía, ¿verdad? Aquí está la bendición. Ay, eso. Ay, mira que le conté la Griselda. Quería su pastel. Con una fruta, dice. Ay, la fresa se ve. Ella ya aquí lo hizo. Ajá. Y vamos a probar qué tal es eso. Vamos a probar. Que Dios las bendiga, chicas, por, y si quieren, por este regalo. ¿Quieren que alguien le ayude a comer? No, si quieren pasteles pueden llamar al 888-00. Todos los ceros más a domicilio. Yo diría ya se sabe el número de allá. Ni 8 llevo mi número. Ah, me equivoqué. Entonces, la vamos a poner aquí a la mesa. Vamos a cantar. Ponemos la mesa más acá. Sí, decía yo. Para que podamos meternos. Para que quepamos. Agárrenle. Eso. ¡Apá! ¡Apá! Ahí está. Las fresitas. Son 22 años, va, Griselda. Ajá. ¿O nos informaron mal? 22. Ya está. Listo. ¿Viste, papá? ¡Hala, qué rico! Se ve. Se ve. Este era para ayer. Pero aquí entra también el segundo día. Permiso. Porque si no te van a decir que no. No buena. Hay jumbo, refrescos, agua pura. Déjenlo todo. ¿Cuántas horas tiene? Ahí está, ¿sí? Max, ¿estás escuchando? Ahí está. Entonces, ahí póngalo en la tienda, mira. Gracias, permiso. ¿Qué le estampa? ¿Qué estampa la cara usted? ¿Qué le canta? ¿Feliz cumpleaños? ¿O el sapo verde? El feliz cumpleaños. Para que se entienda más. En el triego, pues. Chiquito Josor. Todavía hubo vuelta. Dice la. Vaya, gracias. Pero sigue siendo el mismo. Ah, que me dice que era grande. Ay, ahí la caja ahí. Una mujer que trae bastante. Me han engañado. Es que yo siempre por las dudas cargo el encendedor, pues no. Va a pensar que fumo. No, como... no, ¿cómo cree? Yo no fumo nada. Pues no, porque siempre. Me gusta ser precavido. Siempre escuchen. A ver, cantamos. Bueno. Hay que encenderlas, ¿va? Pero ya no, cuando vea. Pero vaya, ya cuando casi va a llegar, si no se le va a dar. Venga. Ah, hasta una gracia, bendiciones. Siempre disculpa, ahí va. Griselda.
feliz cumpleaños. Bye. 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 Está contenta. Feliz cumpleaños, Griselda. Bye. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. No se va a emocionar mucho con el mío. Yo ya no le mamá. Griselda, le voy a dar mi abrazo. Pero le voy a traer su regalo, Griselda. Ese queda pendiente. Si no sale en un video, me disculpe que no le trae regalo porque no me ha gustado traer siempre bendiciones. Yo no le prometí porque a mí se me olvida. Sí, es que nosotros ya le habíamos prometido, entonces rapidito lo fuimos a traer, porque ajá, sí, desde ayer va, cuando ella nos estaba molestando, ay, le vamos a traer uno, le dijimos. Entonces, ajá, por eso, sí lo trajimos. Ajá. Muy bien. Y yo me quedo así ahí, no lo traje regalo. Ay, no. Ah, pero como digo que lo va a traer, hay pena. Sí, le voy a traer el regalo. Tenga pena para la próxima. Bueno, le cantamos. A ver. Ah, bueno. Uno, dos y tres. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Griselda. Feliz cumpleaños a ti. Ya queremos hacer, ya queremos hacer, aunque sea un pedacito, pero queremos hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¡Que lo sople! ¡Apúrese que te lo sople la chica! ¡Que lo sople! ¡Ay! ¡Más fuerte! ¡Que lo sople! ¡Vaya que no eran más! ¡Que lo sople! ¡Que lo mueva! ¡Se quemó su mantel! ¡Ay, se quemó! ¡Hombre! No. ¡Poderosísimo! ¡Que regalo! ¡Que lo muerda! Con un trapito porque no hay servilleta. Ni le pudimos dar. Bueno, entonces ya mero vamos a probar el pastel. Ay, está rico. Y los vasos, ya me gustó. Ahí está, los vasos. Bueno, ¿qué? Sí, esa está, la Griselda está igual que la, ¿cómo se me dijo? Está rico, dijo la Araceli cuando estaba probando la mermelada. Y de ahí yo la probé, le falta un poco de azúcar. Le dije, y le echamos otra pruebe, como libre y medio. Hoy sí está rico. Usted como es la compañera, parta su pedazo. Bueno, antes de todo, se le agradece también a Griselda y a marido. Ah, pues, y si quieren pasteles a domicilio, Jackie los hace. Ahí está, ¿no? Vamos a, ahí está el número de Jackie, porque ella es pastelera también. Es cocinera, pastelera, ama de casa. Es empresaria y es... ¡Alá! ¡Pasa! Ahí va. ¿Empresaria? Ahí está. Está sacando su pedazón a Griselda. Que lo disfruten. No trajo. Por el momento este video. ¿Ah? ¿Un vaso? Dele el regalo. Dele ahí. Aquí está su plato. Por el momento este es un video sano. No chisme, no pelea. No. Pero después de esto, nos agarramos a cuenta. No, porque ya hubo. Ya hubo el chisme. Otra vez para el día. Eso, no, yo digo, ahorita. O sea que, Sara, Jackie, Sara, este pastel fue preparado por la Jackie de hace 4 días. Y me lo sigue partiendo. Lo doy yo. Vaya, síguelo partiendo. Síguelo partiendo. Vaya, lo sigue partiendo. ¿Tú qué sé? Sí, porque me decís. Alguien pregunta, yo qué sé. Diciendo, pero puede opinar, decir pues sí o no. Ajá. Para que la parte de la lucha, güey. Ay, está. Bueno, yo le doy un pedacito pequeño. Para que le quede. Yo estoy empezando a odiar a una mujer ya de hoy. A tu cara. Odiar. Sí. Eso es malo, Roma. ¿No? No, porque es a la lucha. Y fue a la mala. ¿Por qué? ¿De todos modos? No sé, ¿para qué? ¿Para mi papá? ¿Acaso está la lucha? O cuando de aquí no está. Eso, Griselda, usted es la mejor. Así le va a tener que partir la cara a la suegra de Mario, ¿eh? Por un lado, ¿eh? Ay, caíste.
Roma dice calles. Sí, hombre, ay, calles. Caso. Ay, calles, hiciste libre. Tal vez Dios va a venir por su culpa. Sí. Tal vez no. Se le quiere compartir su pastor. Que venga, dice, güey. Estamos aquí, lo, aquí estamos listos para grabar. ¿Qué está? Bueno, Jackie, prepárate que sí, te voy a criticar. Sí, para Roma no, no había. A Roma oye, todo no le gusta. Molestando, no venga a creer en mí. ¿Pero qué es? Crema batida. ¿Con qué? Con queso y... Willy. Gracias, Griselda, hoy. ¿Está como algo duro, va? Sí. Porque ya, porque... no sé. ¿El que este es frío? Sí. Y era como... para ayer. Ayer. A la Gerson. Ay, eso me trae eso. A mí sí me va a regalar, Griselda, un pedacito chiquitito. ¡Vamos, Gercio! Ah. ¡Métale turbo! Llegaron los vasos, los cafés, vamos. Yo como les digo, yo quiero ay, todas las opiniones para ver en qué mejor. Ay. Porque yo voy iniciando. Y yo me resalté todo. Y comencé a vender. Voy iniciando a estudiar y ando vendiendo pasteles. Yo diría lo bueno, no, usted, pero sí. Usted es muy emprendedora. Lo que pasa es que tiene que probar el día que lo hiciste. Y Brian. Pero, a mí sale un pedacito. ¿Quién va a querer Pepsi? Gracias. ¿De aquí es de ah, gracias. Necesita Pepsi? Más jugo entonces. ¿No? Pedacito a mí también porque... Pepsi. Lo único que está muy dulce. Va repartiendo. Pues, no sé. Este, depende de... Pepsi. Póngamele que yo a este le hice otro sirope. Al que yo hacía antes de que entregué los otros días, le hice de naranja y este fue de fresa. ¿Pirope o piropo le sirope? O sea, el juguito que se le echa. Fíjate que... Y la crema batida normalmente, allá nos enseñaron a ponerle solo así, Brian. Pero yo busqué información y le puse queso crema y azúcar. Porque si no, siempre hubiera salido solo usted, de sabor. Doña Griselda. ¿Para usted? Griselda, ¿qué le tienen que decir a esta señorita que se tomó el tiempo para darle un pastel a usted? Mire. Algunas palabras para ella, para que vea, la gente la quiere. Es cierto. Bueno, solo Jackie. Este es Roma, ¿verdad? ¿Qué le dije a la Jackie? Es que esa buena gente, mira, ella perdió su tiempo. Ay, ¿sí no, vos me lo vas a pagar? Y yo, ¿y lo paso? Y así como el, así de grande, ¿qué precio tiene? ¿Y la, y el? Ah, ya está. ¿Qué de agua, Jackie? No. Bueno, pura, la Jackie casi aquí le va a llegar como no, la pastora. No, no, agua pura, lo tengo aquí. Ay. Pura, no, le ya probó el pastel, esa agua de té le faltó. El banano, ya lo probó. No, ahí no se ve. Este Roma. Yo así que me faltó. Banano. Le faltó banano. Banano. Como dice Roma. Pero es de fresa. Está bueno, Jackie, ¿sabes qué? Se secó. Uh-huh. Ah, sí, pero está rico. Tiene, no es como que el otro día se lo comes. Pero está bueno. La crema está buena. Ya, pero... Es que vieran que incluso para así menearlo cuando uno lo está alisando, se mejoró más la crema esta. Porque de los otros no salió así. Mira, vaya, aquí te voy a explicar algo. No está correcto, no. Comprar la base. Giratoria. Y ahí la base, mira. Ahí la paleta, ¿sí ves? Vos le echas toda la crema a los lados, te va a quedar todo feo. Ya después le pones, él va dando vueltas así, uh-huh. Y le pones la paleta así y él va emparejando solito. No, mira, es que yo vi un video donde le pusieron la paleta y el pastel se fue volando. No, pero te va de la boca, está. Ya que le pusieron turbo a eso por eso. No. Jackie, si no te enfrentas pero... los esquineros de mi gabinete, dan vueltas. Es cierto. ¿Sabes con qué le doy vuelta a mi pastel? ¿Mm? Con un cuento del microondas. O sea, pongo la galletita y el plato y entonces ahí le doy vuelta. Ah, ya. Es que si no sale más feo. La sí, de buena. Sabor, no, de la forma de que se afina. La estética. Uh-huh. El carpintero te hace los moldes y él le pone abajo un cojinete. Entonces vos venís dándole vuelta, mira, y solo pones el cuento que se lo pone redondo. Pues eso lleno, solo. Uh-huh. Hasta el cuchillo le puedes poner así de la paletilla. Uh-huh. O otra cosa. Puede comprarlos la paletilla de estilo.
por ejemplo, gracias, recto gracias. Y tiene unas gorditas así, ¿eh? Uh-huh. Entonces él ya lo pasa ahí y te va haciendo la, el molde. Y mira, créeme lo que, desde que hagas eso, nunca vas a hacer pasteles. Pura lata. Qué mala en tu corazón. Pues sí. No, pero para ser primera vez está bueno. Está bueno. Me dice primera vez. ¿Ya ha hecho un montón? No, porque dijo que comenzando iba. Sí, vaya, primera comenzando, vez. O sea, ¿no? No es así como que tengo añales de hacer. Sí, ¿sabes cuántas veces me enseñaron a hacer el pastel? Una vez. Voy a ver. No, ya, que yo tengo una cosa. Una vez te enseñaron, pero una vez uno aprende. El pan no cuesta hacer. Haga uno, voy a ver, con una vez que le enseñe. Mira, pues, es que yo fui panadero. Ahora que panadero. Hacer pan. Oiga bien, oiga lo que dice para las personas que quieren aprender pastel. Usan un cordel o un hilo. Así filudo, va filudo. Alrededor. ¿El hilo no es filudo? Es un hilo, pues, un hilo delgadito, de aquellos que son. Lo agarras aquí y lo haré, lo cortas y medio, se corta y medio. Después, le metes una planchita, se la quitas, le echas esas cosas, ¿ves qué es esa jalea? ¿No quieres? Este, también es crema, jalea va. De fresa y fresa. Le echas eso, uy, así va. Después se lo echas encima. Después del pan, la leche es como leche, digamos, que aunque fuera condensada, digamos, la leche y el agua, se le echa encima del pan, ¿sí? Entonces él va bajando. ¿Sí? No a comer peluche. Después, la crema, con esas cosas que hace bien, y a los lados, y ahí con el molde, ahí va dando vueltas, cosas, ¿sí? Y se va.